¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Conciencia. Nos visita el máster Marcos Adamson Baidilla, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas y de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido Marcos a Conciencia. Muchas gracias Gustavo, es un honor estar acá en este programa tan importante. Para compartir las experiencias del libro en el cual usted es uno de los editores. Desastres, Costa Rica en el tercer milenio, desafía, desafíos perdón, y propuestas para la reducción de la vulnerabilidad. ¿Cómo, cómo nace este, este, este proyecto de investigación o este libro, Marcos? Cuéntenos esa historia. Bueno, es, es curioso, yo este, te puedo decir que crecí en Turrialba y a los nueve años recuerdo una inmensa inundación que hubo que impactó mucho la percepción de cómo uno ve las cosas. Y eso lo veo marcado para, sí, se vivió, para hacer un libro, incluso. Cómo no. Y para, durante muchas más cosas. de 15 años, trabajar en el tema. Trabajar ¿sí? en el tema. Este, fue una época donde muchísima gente se perdió casas. Y, es, y ese problema se viene arrastrando hasta hoy día. O sea, que probablemente esa vez, si echamos para atrás, ya había sucedido muchas veces, Gustavo. entonces un desbordamiento de un río? Sí, fue el río Turrialba, el río Turrialba, que, que, se, Turrialba. que se creció muchísimo. Y... Dejó un cauce con una anchura de más de 200 metros y aumentó su nivel de las aguas más de 3 metros del usual. Fue una crecida muy grande. Este, de suerte que tuve incluso amigos que perdieron casas y, y paulatinamente hay un parquecito ahí más arriba del centro de Turrial que se llama La Dominica que era muy bello. Y en otra crecida se sí. fue más de la mitad. Se perdió el parque. Sí, más de la mitad del parque y otro montón de casas, aguas abajo, de gente conocida sufriendo los problemas de los desastres. Después de mis estudios de posgrado, este, empecé a madurar conceptos sobre cómo utilizar lo que habíamos aprendido en el cuerpo económico para ponerlo a, a trabajar, para ver cómo logramos reducir este, la vulnerabilidad de, de todas las personas. Y me di cuenta que ya había mucha gente tratando de hacer lo mismo en otros países y otros lugares. Y aquí también en Costa Rica, con un conjunto de investigadores, y poco a poco fuimos conformando lo que fue el, el primer Congreso Nacional de Desastres, que desembocó en el libro. Qué interesante. ¿Eso cuándo fue exactamente ese Congreso? Ese Congreso lo hicimos ya este, en noviembre del 2012. Del 2012. Y ahí terminamos con un apoyo muy importante de la Comisión Nacional de Prevención y Atención de Riesgos. Eh, el congreso fue un congreso amplio. Tuvimos reuniones donde inclusive llegamos a contar prácticamente 500 personas. Vino gente del exterior y dimos mucho espacio para que expositores nacionales, investigadores de las diferentes universidades, comunidades, etcétera, participaran. Y logramos entonces entablar una discusión sobre ejes temáticos, cuatro ejes temáticos: infraestructura. Eh, comunidades más seguras, el tema económico, seguros y financieros, y lo que tenía que ver con capacitación, información y tecnología para la prevención. Digamos, bajo estas cuatro columnas vertebra vertebrales armamos ponencias simultáneas, entonces, cada 20 minutos teníamos en simultáneo una exposición durante, las cuatro, durante los cuatro ejes temáticos, durante. Tres días y simultáneamente se acabó con un, una discusión muy amplia en el Foro Nacional de Riesgos. De manera que después juntamos todo lo que se había hecho y comenzamos un trabajo muy meticuloso y quizás cansado de discusión, análisis y fuimos poco a poco armando los diferentes capítulos del, del libro. Se trata de 17 capítulos escritos por, si la memoria no me falla, 26 diferentes autores. ¿Es, es, es correcto? ¿verdad? Sí. Sí, sí. Donde está contemplado, yo me sorprendí, Marcos, porque está contemplado absolutamente todo lo que se puede imaginar uno alrededor de un desastre. Sí, es que particularmente, Gustavo, con el tema de los desastres, lastimosamente, eh, uno está hablando de pobreza, uno está hablando de vulnerabilidad de las personas, está hablando de las líneas vitales que nos atienden y que generalmente no las vemos como tales: uh -huh, uh -huh. la energía, el transporte urbano estamos hablando en casos lamentables de muertos, de por, migración. Por, en términos generales, eh, Marcos, y no sé si ahí hay respuestas ya claras, me imagino que sí desde el punto de vista de, de ustedes, siempre son las poblaciones más vulnerables las que, las, las que viven eh, todo este tipo de, 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 de experiencias y, y eso es algo que cuesta, cuesta, cuesta entenderlo. Sí, esto tiene matices y ha venido cambiando, pero es muy interesante. Por ejemplo lastimosamente la gente de más limitados recursos usualmente pueden este, acceder a propiedades más baratas generalmente ubicadas en, en, las los zonas, lugares. en los peores lugares y por eso son más baratas en los márgenes de los ríos o zonas de alta pendiente o zonas que en algún momento se deslizaron o que fueron rellenadas etcétera las áreas que la gente que tiene mayor poder adquisitivo duda en comprar por un lado, y por otro lado, las poblaciones de más limitados recursos en las costas han visto disminuidos los manglares, y esos manglares que nos servían de protecciones naturales, de barreras naturales, ahora ya no están. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, todas estas poblaciones que se ubicaban cerca de esas zonas, en barriadas relativamente humildes, ahora están más expuestas que antes. Eh, las barriadas que estaban localizadas en los márgenes de los ríos, en muchas de nuestras zonas rurales, cuando había bosque estaban relativamente más seguras porque el bosque hacía un proceso de captación lento del agua, las tierras empapaban y los llevaban a los mantos freáticos, pero conforme se fue deforestando en las partes altas, se nos han ido impermeabilizando y la escorrentía tiende a ser mucho más rápida, las aguas llegan al cauce con mucho más velocidad y como nos están cayendo cuerpos de agua muy intensos en menos periodos de tiempo y hemos ido asfaltando con concreto muchas de estas áreas, estamos viendo que ya no solo son los pobres, sino que también algunas zonas de mayor ingreso, Santo Domingo, nos ha pasado aquí en Curidad, se están viendo afectadas. Es decir, que en este momento estamos cosechando el tipo de infraestructura que hemos estado creando en el área metropolitana, con, particularmente que fue dimensionada para una población mucho más pequeña, me refiero a alcantarillados, me refiero a calles incluso, y nos están empezando a dar avisos muy importantes, como fue el puente este en la circunvalación. Un, una cañería que no soportó la cantidad de agua que cayó en un periodo de tiempo determinado, porque fue diseñada y dimensionada para otra población, para otros regímenes hídricos. Otra época. Otra época. Entonces, con el cambio climático y con nuestro proceso desordenado, lamentablemente estamos comenzando a ver puntas de Iber muy, muy, que, muy graves que deberían tenernos a todos trabajando en soluciones. Y el libro lo que busca básicamente es apuntar hacia las soluciones. Una perspectiva positiva a partir de las experiencias que hemos, que hemos tenido en el pasado. Permítame hacer una pausa, ya regresamos. Continuamos hablando con el máster Marcos Adamson. Él es coeditor del libro Desastres Costa Rica en el Tercer Milenio, Desafíos y Propuestas para la Reducción de Vulnerabilidad. Casualmente coeditor. ¿Quién es Federico Castillo, el otro editor de este libro? Marcos. Bueno, Federico Castillo es un costarricense que nació en Desamparados, hizo sus estudios de economía en la Universidad de California en Berkeley. Y su doctorado en la Escuela de Agricultura y Recursos Naturales, también de Berkeley, es economista de recursos naturales. El Colegio de Economía y Recursos Naturales de Berkeley está ranqueado como número uno a nivel mundial en Economía y Recursos Naturales. Nos conocimos alrededor de hace 15 años y hemos mantenido una fructífica este, asociación académica donde hemos venido trabajando en diferentes áreas. Una de ellas, precisamente, son los desastres naturales. Entonces, Federico. De manera muy activa me estuvo ayudando a editar este, esta cantidad impresionante de capítulos, ¿verdad? Este, 17 capítulos. 17 <laughs> capítulos. Eso no es una tarea fácil. Y pensamos que eran demasiados, pero dijimos: bueno, quisiéramos dejar una visión integral que sirva para transmitir, pero que también sirva para enseñar. Hace algún tiempo habíamos luchado por una maestría en atención de riesgos y emergencias que finalmente. Se colocó en la. Se creó, la creamos y quedó colocada en la Escuela de Geología, pero cuando yo enseñaba no tenía un texto, y lo mismo le pasaba a Federico. Entonces dijimos, bueno, si lográramos recoger algunos elementos, podríamos ir creando documentos que permitan la enseñanza y un poquito hacer más llevadera la transferencia de estos conocimientos. Pero también queríamos transmitir al ciudadano corriente, que no tiene que ser técnico, sobre algunos elementos. Entonces logramos convencer a mucha gente de instituciones como el ICE, eh, Senara, etcétera, que nos presentaran los trabajos que habían venido haciendo después de varios desastres que habían ocurrido, sinchona Mitch, etcétera. Y abrimos un llamado para los trabajos y ahí fuimos seleccionando poco a poco. Hasta que sea, llegaron a definir 17 eh, eh, capítulos. En 2012 es la, la fecha de publicación de, de, de este libro. ¿Cómo se financia esta obra? Y, y quizás sea bueno que lo mostremos a la. La cámara, Marcos. Bueno, este es un esfuerzo en donde hay que decir que con muchísima visión la Comisión Nacional de Prevención y Atención de Emergencias eh, creyó, le propusimos, era una inversión muy importante y ellos lo entendieron como que efectivamente... Fue financiado eh, por ellos. Entonces fue financiado completamente por ellos. Este, recuerdo que este, eh, la presidenta de la comisión... Doña Vanessa Rosales, este, eh, cuando le propusimos eh, la idea de, de hacer el libro, eh, ella inmediatamente este, se matriculó y dijo, tenemos que hacerlo, es importante legar este conocimiento y nos apoyó muy, muy activamente. Mucha gente nos apoyó, entonces armamos varios comités y participamos a instituciones como el Banco Central. Quiero mostrarlos porque es muy importante, sin los socios no hubiéramos podido hacer esto. No. Entonces tenemos ahí al Banco Central, está también la gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la gente por supuesto del Instituto Costarricense de Electricidad, la Municipalidad de San José y dentro de la universidad el Instituto de Investigaciones Sociales, el Laboratorio Nacional de Modelos Estructurales, el ANAME, el Instituto Nacional de Seguro nos, nos apoyó mm, también muy increíble. activamente. De manera que este, y por, desde la Vicerrectoría de Acción Social recibimos muchísimo apoyo también eh, para movilizar esta cantidad de instituciones y lograr llegar a buen puerto. Eh, la, la, vamos a ver, después de, de más o menos casi dos años de, de haber salido el, el, el libro, la, la, la parte práctica, ¿qué, qué, qué, ¿qué saben ustedes en el cual ha aportado significativamente el, el, el producto de este gran esfuerzo por parte de ustedes, dos como editores? Es una buena pregunta. Este, nosotros terminamos el libro en diciembre del 2012. El libro fue presentado oficialmente en el 70 aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas, casi a mitad del 2003. Yo me moría de, de impaciencia, pero querían tener una, un evento de cierta magnitud durante la conmemoración. Entonces, logramos armar la presentación a mitad del, del 2013. Y bueno, a lo que llevamos al 2014, este, hemos encontrado una impresionante respuesta. O sea, eh, hicimos una edición digital. Que, se ha, que ha sido muy demandada, eh, tanto por nacionales como por este, internacionales. ¿De acceso gratuito? De acceso gratuito, sí, no se ha cobrado. No, no, fue uno de los acuerdos que tuvimos con la, con la Comisión de Prevención y Atención de Emergencias, este, no se ha cobrado. Eh, se reprodujeron disquetes y se han donado eh, a una gran cantidad de, no solo de personas, sino fundamentalmente de centros locales de emergencia, ¿verdad? Eh, también a las instituciones, por supuesto a las bibliotecas. Y desde el punto de vista práctico, con el libro se quedaron claro varios elementos. Uno de ellos muy importante es que el tema de eh, los desastres no es un tema para llorar sobre los derrames pasados. De ocurridos, claro. Sino fundamentalmente para aprender para la construcción futura. Cor es un, Corre es, corregir acciones. Corregir acciones es una agenda donde Costa Rica tiene que buscar fortalezas y oportunidades. Ejemplo, ahora que estamos discutiendo infraestructura y que parece que el país va a tener un, una renovación de inversión en infraestructura, hemos insistido que tiene sentido hablar de eso si pensamos en la infraestructura que requerimos de aquí a 30 años y no solo la infraestructura que un gobierno va a poder llevar a cabo. Y entonces quisiéramos que los políticos que tengan las autoridades y que tengan las responsabilidades de empezar a dinamizar la infraestructura, accedan a este conocimiento para incorporarlo en la planificación del mismo. Esto es relevante, Gustavo, porque si vos mirás, en este momento, por ejemplo, tan solo en carreteras, en cualquier hora pico, si nos agarra un desastre, es no, un caos. No podemos ni sacar las unidades de atención, ni mucho menos pretender llegar a ellos para darles servicios médicos ni de primera emergencia, ni mucho menos para poder trasladar muertos ni otra cosa. Yo, yo coincido plenamente con ustedes. ¿Cómo hacemos para convencer a nuestros políticos de, de, de que lo, lo que ustedes se exponen en este libro hay que hacerlo? Es, sí. es, 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 es el, gran, el, el siguiente importante reto que ustedes tienen, eh, Marcos, porque. Uno no es nada fácil. Y ahora que usted hablaba de, 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 de desastres en Turrialba y otros, planeamiento urbano en Costa Rica no hay, no existe. Hemos sido por... construidos de acuerdo a disponibilidades bajo ningún criterio que considere este tipo de, 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 de temática. Vamos a dejarlo para el siguiente segmento. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Continuamos con conciencia, estamos hablando con el profesor e investigador Marcos Adamson sobre su libro En Desastres en Nuestro País. Yo, yo planteaba la inquietud, Marcos, en el segmento anterior de cómo hago yo para lograr que un político lea este libro y no solo eso, sino que ponga en práctica todas las recomendaciones que usted hace en términos de prevención o disminución de la vulnerabilidad. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es? Porque decía que es un, un segundo reto que ustedes tienen. Es un reto y es un reto bonito. Yo creo que a los académicos nos toca lograr transmitir de manera casta uh -huh. y sencilla a los decisores. Hay que decir las cosas por su nombre. Costa Rica ha sido muy 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 tibia en esto, Gustavo. Este, y hemos tenido una gran suerte, Marcos. Ha, hemos sido demasiado afortunados, demasiado afortunados. Pero hay soluciones y muchas de ellas van a recaer sobre los decisores. Por ejemplo, Todavía hasta hace poco tiempo estábamos construyendo unidades habitacionales en zonas no aptas, financiadas por impuestos de los costarricenses. Mm, exactamente. No debería ser, bajo ningún escenario posible, que el Estado utilice recursos públicos para invertirlos en unidades habitacionales en zonas no aptas, a pesar de las presiones políticas. No deberíamos tampoco estar reconstruyendo infraestructura. En los, con los mismos niveles de vulnerabilidad pasados. Por ejemplo, no debimos haber reconstruido la calle de, de Sinchona, por donde se reconstruyó el movimiento de tierras, la cantidad de recursos que, que esto demandó. ¿Qué? ¿Qué hubiera sido lo ideal en el caso de Sinchona? Haber a ver, a ver escuchado las recomendaciones de los técnicos que nos decían, hay que diseñar una nueva ruta, porque esta ruta está plagada de altos niveles de riesgos. A mí me parece que nuestros políticos requieren gente que diga las cosas como son. Y me parece que, a los, que los técnicos de los ministerios van a tener que comenzar a decir las cosas como efectivamente son. Y cada rol, cada uno en su rol. Eh, otro ejemplo muy valioso es el que hemos venido insistiendo: el del tren eléctrico. A mí lamentablemente me tocó decirle a un vicepresidente que creíamos que era una gran solución este, potenciar el tren, el tren, ojalá que fuera hidroeléctrico. Y después de verme de manera extraña, se soltó una risa y me dijo que eso no era viable porque hacía mucho ruido. No podemos darnos el lujo de... este. Seguir decidiendo de esta manera el rumbo de nuestro país, en particular cuando tenemos la vida de muchos conciudadanos en nuestras manos. Y digo en nuestras porque los que somos académicos y científicos tenemos que encontrar las cosas y decirlas como son, y a los que les toca y les corresponde porque les hemos dado el poder para hacerlo, tomar las decisiones, deberían hacerlo también con ese nivel de acusación y responsabilidad. No se puede. Porque usted en la pausa compartió unos datos que a mí me impresionaron. Digámoslos aquí, ahora que estamos al aire. Bueno, Gustavo, sí si te decía que durante los últimos 30 años, Costa Rica ha sido presa de aproximadamente más de 40 y tanto desastres naturales que nos han costado más de 1.800 millones de dólares constantes de 1995. 1.8 billones de dólares eh, y lo más triste de todo es que uno de cada cuatro costarricenses ha sido afectado directa o indirectamente. Esto es cada un no, no, 25% es, de la población. Esa, eso lo iba, lo iba a transformar en porcentaje. Es altísimo, Marcos. Y todavía es más lamentable y más triste que lo, los que por alguna u otra razón no hemos sido directamente afectados, implica que probablemente la tasa de afectación para los que fueron afectados es mucho más alta porque han sido reincidentes. Por ejemplo, la gente que vive eh, cerca de, de Parrita, Parrita Palo Seco y todo ese sector. La gente que vive en el Valle de la Estrella, la gente que vive en Sixaola. Acabamos de terminar una investigación a nivel de cantones donde encontramos que hay una relación inversa entre el índice de desarrollo humano y la vulnerabilidad con los desastres. De manera que entre más desarrollado sea el cantón, menos probable es que sea afectado. Pero entre más pobre es, lamentablemente, Mayor probabilidad. la probabilidad crece de manera muy importante. De suerte que cuando estamos hablando de la agenda sí. social, estamos hablando de desastres. Cuando estamos hablando de la agenda de desarrollo, fundamentalmente nuestros decisores se tienen que dar cuenta que tenemos necesariamente que estar hablando de inversión más segura, de inversión que va a permitir que dentro de 30 años podamos pasarla bien cuando el cambio climático esté en su apogeo. Porque de otra manera nuestras comunidades, pero particularmente las más pobres, ya no van a tener muchos grados de libertad para actuar. Hoy es cuando tenemos que tomar decisiones críticas como nunca. Por eso el libro de, decía pre, en su título, ¿verdad? Desafíos y propuestas para el tercer milenio. Este es el nuevo milenio que nos ha tocado vivir en un planeta que hemos destrozado de muchas formas, pero en un país que tiene una gran cantidad de riesgos, los modelos nos dicen que Punta Arenas en un escenario grave de cambio climático probablemente Se va, corta. A, va a ser cortada. Se convierte Lo, en isla. Exacto. Los modelos nos dicen que si seguimos con este régimen de inundaciones, probablemente comunidades en partes bajas de la cuenca van a tener que ser reubicadas. De manera que hay que tomar decisiones fundamentales hoy. Hay políticos que todavía no creen en esto de cambio climático, eh, Marcos. Y, y, y como, como funcionario de la Escuela de, de, de Biología que andamos activos en esa, en esa temática, es una realidad eh, eh, hoy. ¿Cómo hacemos nosotros para cambiar esas, esas mentalidades? ¿Cómo hacemos para que ellos lean estos, estos libros y pasemos al plano de la prevención y la reducción de riesgo? Que eso es realmente lo que a nosotros nos, nos interesa proponer. Pues hemos empezado hablándole a las instituciones financieras y económicas en el lenguaje que tienden en unidades monetarias. Vean lo que les está costando. Vean la factura que están pagando. Vean lo que están perdiendo el INSS, lo que se está perdiendo en producción, lo que se está perdiendo en atención. Vea lo que es la cantidad de casas que hubiéramos construido con estos recursos. Hablando del lenguaje de los decisores de los recursos escasos, ¿por qué de decir, y me da un poco de pena siendo economista, que muchos de nuestros economistas que han sido decisores, efectivamente, como decís, no quieren poner atención? Pero una vez que comienzan a ver Pero las cuant cifras... ¿Cuantificando? Exacto. Sí, sí, entienden y me parece que es una forma excelente de, de, de llegarles, Marcos. Lamentablemente no nos fue el tiempo, pero debemos de continuar con, con este tipo de, 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 de abordajes. No descarto que a muy corto plazo lo, lo volvamos a invitar, Marcos, para que hablemos porque no nos alcanzó el tiempo propiamente los contenidos de este libro. Será un gusto, realmente gustado y déjeme decirle que el trabajo que hacen acá. Es fundamental para levantar la conciencia de nuestro pueblo, en particular en muchos temas, pero en este, fundamental, ojalá nuestros políticos vean el programa que hacen. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.